Vidas extraordinarias de Ediciones Laberinto. 101 personajes históricos que han cambiado el mundo. Vamos a ver este libro de gran formato de Ediciones Laberinto, que es un libro de biografías muy agradable. Aquí vemos el índice, donde vienen 6 bloques en los que están divididos todos los personajes. Vemos artistas, genios, escritores, sabios, valientes y visionarios. Cada bloque viene presentado así, con un mapa mundi. Vemos una selección de personajes históricos, que vienen bastantes mujeres, bastantes hombres, y repartidos por todo el mundo. Aquí en la esquinita de abajo viene, si decimos artistas, ¿qué es un artista? Una definición de artista. Pasamos al primero. El primero, lo importante de este libro es la selección de personajes, entre otras cosas. Es un libro muy agradable y vemos que el primer personaje que nos presenta es un dibujante de anime, es el creador de Totoro. La forma de presentarlo es, aquí viene el nombre, cuándo nació, un poco de su biografía, un lema, que es una frase del personaje, y luego viene una cronografía de los hechos más relevantes de su historia. Vemos que pasan aquí a los hermanos Lumière, los Beatles, Herbert, Callas, Hitchcock, viene por Dylan. Hay algunas páginas en las que vienen dos personajes. Se quita un poco de cronografía, pero son las mínimas, como estamos viendo, vienen casi todos a página completa. Así vamos pasando por todos hasta que llegamos a otro bloque. Todos los bloques vienen presentados con un mapa mundi. Y vemos, como decíamos, que hay de todas las partes del mundo, de todas las épocas. Estamos diciendo que es, vemos escritores, eran 6 bloques. Estamos viendo sabios, estamos viendo, nos faltarían los valientes, siempre les llama mucho la atención. Y el último bloque, que es los visionarios. Los visionarios, donde vemos visionarios, en visionarios vienen visionarios de última generación también. Viene Steve Jobs, viene el creador de Facebook, viene el creador de Lego, viene el creador de Tesla. Es, como decimos, un libro muy interesante que va a hacer que los niños tengan esa curiosidad por los personajes. Y este es el libro de Ediciones Laberinto. Vidas extraordinarias.